Hola. Hola Edu, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir hablando de tendencias y vamos a seguir hablando de lo que es el bloque de color, pero esta vez en colores neutros o colores tierra. Ok, bueno, hablemos sobre el que tengo puesto, bueno, que está divino, ¿no? Ale trae un vestido que es sobrepuesto, perdón. Ajá. Y este vestido tiene un corte de años 90 muy lindo. Y trae una tira que ayuda a fajar, a entallar la cintura o dejarlo tipo talego como lo tiene Ale. Me encanta. Lo podemos utilizar, sea con tacones de tiras. Ajá. O con tenis blancos que sean tipo mínima, en la suela planita, súper bonito. Lindo, me encanta. Sí, súper lindo. A ver, bueno, ¿qué más tenemos? Dentro de estas opciones está, en cuanto a los bloques, este traje completo. Me encanta. Lo podemos utilizar con una básica, con un bralet. O una camisa que de seda, perdón, y queda súper lindo. O de pronto lo podemos utilizar con, digámoslo así, con flats y queda súper bonito. Lindo. Dentro de esta misma tendencia encontramos, por ejemplo, este enterizo. Perdón, este vestido. Entonces vemos, digámoslo así, los contrastes de los bloques de colores. Entonces tenemos oliva contra khaki. Se están usando mucho los contrastes, ¿no, Eduardo? Sí, claro, que mira, se dan los contrastes, lindo, sea sobreposición, ¿no? O de pronto pequeños detalles como lo vemos aquí en puños, en la mora y... Súper lindo, y mire que tiene bolsillos, me encanta. Tipo talego funcionales. Muy tiene lindo también mucho la tendencia a los bolsillos funcionales. Entonces, por ejemplo, en este jumper encontramos los bolsillos funcionales, los maxi bolsillos, ¿sí? También los encontramos en pantalones o... en este tipo de overol. Divino, manga larga. Es súper lindo. Muy, muy chévere. Y también dentro de esta colección, se me había olvidado que era con ustedes, está este enterizo cruzado. Este está divino. ¿Qué calidad de tela es esta? Bueno, esto es una seda súper linda. Me también encanta. Tiene los contrastes en los puños. Mira, tiene lindo la manga enteriza, tipo dolman. Ajá. Y también tiene una botonadura como si fuera una chaqueta. Como para el frío, pero obviamente con un corte muy muy suave, o sea, con mucha textura suave. Lo podemos utilizar con sandalias. Con sandalias, también lo podemos utilizar con espadriles o lo podemos utilizar también con tenis. Me encanta.